Mi nombre es el obispo Felipe Teixeira. Vengo de Estados Unidos de América, del estado de Massachusetts. Yo estoy aquí porque fui convidado por una equipa internacional para participar, para observar la elección presidencial en este momento acá en Venezuela. Para ser honestamente con ustedes, yo siempre fui amigo de Venezuela, partido de comandante Hugo Chávez. Siempre lo apoyé y continúo a apoyar. Y a mí me gusta mucho la persona, el carácter del presidente Nicolás Maduro, un hombre de pueblo, un hombre que lucha por la justicia, por la verdad y que tiene acciones, no solo con palabras, que tiene acciones. Por tanto, para mí ese es un hombre de mucha importancia, de mucha fe y de mucha esperanza para el pueblo venezolano. Como lo dijo, mi trabajo es hecho en el estado de Massachusetts, Nueva Inglaterra, New England. Yo soy el obispo de la diócesis de San Francisco de Asís, la Iglesia Católica de las Américas, y yo trabajo principalmente con los inmigrantes de la África, de América Latina. Ese es mi trabajo. Y yo trabajo en diferentes aspectos, aspecto de la migración, aspecto de la educación, de todo eso, los derechos humanos, todo. La vida, la realidad del pueblo de África, hay siempre, como se dice, hay siempre preguntas que nosotros lo podemos hacer, pero yo acredito que hay un futuro, hay una esperanza, hay una luz que nosotros lo podemos encontrar, pero es preciso que el continente africano se une, se torna un estado africano, para que haya mucha fuerza, para que haya mucha unidad, y así podremos vencer la batalla del mundo hoy.